Hola a todos, este es un vídeo didáctico dedicado a temas de electricidad. El tema de este vídeo es cómo comprobar fase, neutro y toma de tierra cuando tenemos todos los cables tapados y no tenemos ni idea de cuál es cada uno, no podemos comparar, no podemos ver el color de los cables, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de este vídeo me vino por una consulta que me hicisteis en un vídeo anterior, hace unos meses, de que bueno, tengo tres cables y cómo puedo determinar cuál es la fase, el neutro y la toma de tierra. La fase es relativamente fácil, ahora vamos a ver cómo lo podemos hacer, pero el neutro y la toma de tierra, el tema ya se complica un poquito más. Sobre todo cuando tenemos un neutro muy bueno, como es este el caso, estamos muy cerca del transformador de la compañía eléctrica, por lo tanto, el neutro comparado con la toma de tierra, tenemos 0 voltios, como es este el caso, ya digo. En otros sitios donde el neutro tiene 20, 30 voltios, 10 voltios, pues es muy sencillo comprobar cuál es el neutro y cuál es la toma de tierra. Pero bueno, hay un método y lo vais a ver. Es un poco drástico, por así decir, pero nos puede decir claramente cuál es la toma de tierra. Pues nada, vamos a ver cómo lo comprobaríamos. Primero de todo, vamos a medir presencia de voltaje. A ver qué es lo que tenemos. He puesto el polímetro en la escala de voltios, en alterna, y medimos, por ejemplo, dos de los cableados. Medimos con otro cableado y medimos con otro. No tenemos nada, por lo tanto, no tenemos nada enchufado, como es el caso. Alimentamos el circuito. Alimentando el circuito, volvemos a medir. Tenemos dos de los cables que nos da una medida de 241 voltios. Comparamos con el tercero y tenemos 0. Vale, comparamos estos dos, 241. Comparado con este, no tenemos nada. Hemos dicho 241, por lo tanto vamos a poner la punta en el centro. Y medimos 241, 241. Tenemos claro que la fase la tenemos en el medio. Pues nada, la vamos a marcar. No lo he comentado antes, pero este vídeo considero que para tema de enseñanza, de institutos y temas similares, para los profesores que os dedicáis a temas de formación profesional, pues puede ser un vídeo bastante interesante o una práctica bastante interesante a implementar en clase. Hemos determinado que tenemos la fase en el medio. Otra manera, aparte de con el polímetro, o si no hubiéramos querido medir, es comprobarlo con una lámpara de neón o con un buscapolos. Como no tengo ningún buscapolos a mano, pues tiro de lámpara de neón, una punta la sujetamos con la mano. Debemos estar aislados, claro está, y con la otra punta tocamos. Al tocar apenas se ve que se ilumine la lámpara en el vídeo, porque tiene una luz muy tenue, pero ya os puedo decir que se está iluminando. A ver si consigo que la veamos. No, es muy tenue la luz, apenas se ve. Con el método del buscapolos o de la lámpara de neón podemos saber cuál es la fase. Otro método que os lo he comentado en otros vídeos es con un polímetro que pueda medir fases. No todos los polímetros lo hacen. Aquí abajo os pongo un link de un vídeo que hice donde lo explicaba que no todos podían realizarlo. Es tan sencillo como una punta de test al circuito y con la otra tocamos con la mano. Ya he dicho que aislados. Si no estáis aislados no pasaría tampoco nada. He hecho la prueba, pero mejor que estéis aislados. Comprobamos. Tenemos unos 100 voltios, por lo tanto, aquí tenemos la fase. Hay nada y hay nada. Fase en el centro, por lo tanto, clarísimamente identificada. Vamos a intentar determinar ahora cuál sería el neutro. Si medimos en una instalación que el neutro no sea de muy buena calidad, midiendo entre neutro y toma de tierra, tendríamos algún pequeño voltaje. En este caso, no tenemos. Vamos a bajar de escala por si acaso. Nada, podemos tener un voltio 1 como algo, pero pueden ser inductancias que cojan los cables, oscilaciones. Tampoco no tenemos mucho más. Comparado con la fase, lo único que nos está diciendo es que tiene voltaje.
Por lo tanto, ¿cómo lo compararíamos? Si no tenemos claro cuál es el neutro y la fase, una prueba muy sencilla que podemos hacer es utilizar una bombilla. Una bombilla, dos cablecitos. Si pinchamos los mismos entre fase y neutro, la bombilla se encenderá, como estáis viendo. En este caso, a la primera lo hemos acertado. Ya digo, entre fase y neutro, la bombilla se encenderá. Si pincháramos entre neutro y toma de tierra, no pasaría nada, no se iluminaría. Que sería la pregunta que igual alguno me va a hacer. Entre neutro y toma de tierra, la bombilla no se ilumina. Entre fase y neutro, la bombilla se ilumina. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos el neutro. Lo vamos a marcar. Y la última prueba es, si comprobamos, porque nos hayamos equivocado o no nos quede más remedio que hacer la prueba, entre fase y toma de tierra, ¿qué sucederá con la bombilla? Lo que sucede con la bombilla es que salta el diferencial de la vivienda. Vamos a hacer la prueba y lo vais a ver saltar. Veréis cómo la luz ambiente que tengo baja ligeramente. Y posiblemente oigamos el clac. Voy a abrir el cuadro eléctrico a ver si oímos saltar el diferencial. Comprobamos entre fase y toma de tierra. Se nos ha ido la luz. Como habéis podido oír, ha saltado el diferencial. No tenemos voltaje. Por lo tanto, identificada la toma de tierra. Tal como habéis visto, en caso de que tengamos tapados completamente los cableados, no tengamos ni idea de qué es cada cosa, una prueba muy sencilla para poder determinar fase, neutro y toma de tierra, aparte de ayudarnos del polímetro, sería con la ayuda de una bombilla. Por lo tanto, espero que quede resuelta la consulta que hizo uno de los amigos que visita los vídeos de Para Tú Mismo. Me consultaba sin tener idea de qué es cada cosa o si tenemos todos los cables del mismo color, cosa que no estaría dentro de normativa. Pongamos que una instalación fuera de normativa, tenemos los cables todos del mismo color. ¿Cómo podemos saber cuál es el neutro, la fase y la toma de tierra? Ya lo habéis visto que con la ayuda de una bombilla. Recordemos que el neutro es color azul, la fase puede ser marrón o negro y la toma de tierra es amarillo-verde. Pues nada, hasta aquí el vídeo didáctico. Espero que os haya gustado este método de poder comprobar cuál es el neutro y cuál es la toma de tierra cuando tenemos una instalación muy buena donde no hay diferencia de voltaje entre uno y el otro. Ya digo, en instalaciones de peor calidad o más separadas de la compañía eléctrica, sí que vamos a tener un pequeño voltaje en el neutro, cosa que no es este el caso, esta vez no nos sucede, pero bueno, en otras instalaciones sí que será que el neutro tiene algo de voltaje, hay algunos que llegan hasta 30 voltios o más. Pues nada, ya habéis visto que con el método de la bombilla se puede comprobar sencillamente. Un saludo y que sigáis visitando los vídeos, repara tú mismo.